Hola mi gente, Neri, otra vez quería enseñarles algo, ¿verdad? Este es mi mango. Yo la corté, este palo tiene como año y medio aproximadamente. Y no la dejo crecer mucho porque quiero que crezca para los lados. Mira, ahora yo le corté otra vez esto. Si ves ahí, no sé si lo ven. Sí, lo ves ahí. Entonces, ahora empezó a echar acá abajo. ¿Ves? La idea es que eche para los lados y no para arriba. Que no se enfoque en tirarse todo por ahí para arriba y qué sé yo qué. Sino que se enfoque que si no puede subir para arriba, pues crece para los lados. Este es mi mango. Aquí también tenemos el tamarindo. Este matita me lo dieron, me lo regalaron hace años. Hace como 2 años creo que fue. Y está lo más bonita. Está todavía echando. Yo de vez en cuando la pico también. Y ella está echando nueva, ¿verdad? Nueva hoja. Estamos en el invierno y este invierno ha sido bastante frío. So, a veces las matas pues se ponen amarillas. A ver si tú puedes verla ahí. ¿Ves ahí que está toda amarilla? Se ponen bien amarillas. Y acá, si puedes verla ahí, acá que no se vea la ropa. Ok, ahí, que está, ¿verdad? Se está cayendo las hojas. Pero gracias a Dios que ni mi pimiento ni berenjena, todo lo mío está todo lindo y verde. Así que quería enseñarle esto. Este es los recortes del café que hice, todas se dieron. Y entonces también tengo cocoa, que es esta. Eran tres palitos, tres recortes que yo hice de la que tengo afuera. Para propagar a ver si se podía hacer. Y sembré tres. Dos se me murieron y esta sobrevivió. Entonces del café solamente una se me murió. Así que se puede saber si tú tratas en agua, si no se da en agua, quiere decir que entonces deberías de hacerlo en tierra húmeda. Así que estas son las matas que, ¿verdad? Normalmente yo no enseño y quería traerla hoy para que vieran, ¿verdad? Lo que se hizo con la propaganda, con propagarlo. Si se dio o no se dio, se dio, por eso la estoy enseñando. Y los recortes que ha hecho con el mango, con el tamarindo, tengo afuera aguacate. Y entonces, pues mira, todos esos palitos yo los voy a picar, los voy a seguir creciendo chiquita. Y no creo que va a ser tan chiquita. Pero, por lo menos un palo razonable, 5 o 6 pies. También tengo limón, así que las cosas están buenas. Pues todo eso es todo. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo cuide y será hasta la próxima. Bye.